Bien, entonces, por el criterio de la integral impropia, si existe, solo vieron ustedes la integral impropia, ustedes vieron la integral en cálculo 2. Entonces, por el criterio de la integral, si podemos calcular la integral y me da un número real, decimos que por ese criterio la serie es convergente. Pero en dado caso de que me dé infinito, la serie es divergente. Entonces, veamos un primer ejemplo, aunque sea a ver el primero. Vamos a suponer que yo tenga sumatoria desde N1 hasta el infinito de 3N más 1 elevado al cuadrado. Y aquí tengo 96. Entonces, el criterio de la integral se aplica reemplazando la variable n por la variable x y aplicando integración. Por eso se llama criterio de la integral. Y tenemos integral desde 1 hasta el infinito de 96 de x sobre 3x más 1 elevado al cuadrado. Repito, aplicando el criterio de integrar, voy a reemplazar la variable n por x, voy a agregarle de x y voy a integrar recordando lo que ustedes vieron en cálculo 2. Bien, ¿todavía me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. ¿Qué tiempo nos queda? Pro. ¿Qué Dos tiempo nos queda? minutos, dos minutos. 2 minutos. Bueno. Hagamos U, el denominador 3x más 1. DU es igual a 3 de X. Lo que implica que DX va a ser igual a DU sobre 3. Y tenemos 96 sobre este 3 que está aquí. Y aplicamos límite. Tenemos límite cuando B tiende al infinito. Integral desde 1 hasta B. A esto le llamé U. 96 entre 3 de X que equivale a DU sobre 3, pero ya el 3 está aquí. Dividido entre U elevado al cuadrado. Entonces, entiéndame bien. Si dividimos 96 entre 3, nos da 32. Por el límite, cuando B tiende al infinito. Este U a la 2 que está en el denominador. Cada vez que esto sucede, lo subimos al numerador cambiándole el signo al exponente. Y tengo u a la menos 2. Al integrar u a la menos 2 tendríamos 32 por el límite cuando b tiende al infinito. Integrando u a la menos 2, como es una potencia, u a la menos 2. Integrándolo me da u a la menos 2 más 1, me da u a la menos 1 sobre menos 1. Y esto lo voy a evaluar desde 1 hasta b. Ahora bien, por la ley de los signos, más entre menos me da menos. 32 por el límite cuando b tiende al infinito de 1. Y esta u la bajamos de nuevo al denominador cambiándole el signo de exponente. Ahora bien. No se puede evaluar la variable u. Reemplazamos a u en función de la x y tendríamos menos 32. Vamos a hacer esto. Y esto va desde 1 hasta b. Pero recuerden, b tiende al infinito. Reemplazamos a b por el infinito. Lamentablemente tenemos que hacerlo así, retomando. Bien, nos reconectamos de nuevo. Bien. Entonces, aquí en esta parte les decía, cuando usted divide un número real sobre infinito, se le va a dar infinito. Bien. Menos 32, 1 sobre el infinito, menos 1 sobre 3 por 1 me da 3, más 1. Me queda menos 32. Cuando usted divide un número real sobre infinito, le da 3. Bien. Repito, un número real sobre infinito le da 0. Menos 1 sobre 3 más 1 que me da 4. Tenemos que menos por menos da más.
y queda 32 por 1, 32 sobre 4. 32 sobre 4 me da 8. Como me da un número real, decimos que existe límite. Sí, loco, pero dime, ese cabello que ya se cortó no sirve para donarlo. Ese cabello no va a hacer nada. Dígame. Apaga eso, apaga. Ella me tiene que llevar ese cabello al salón para que lo ponga. Apaga el micrófono. Oye, apaga ese micrófono, lo cagabé, y que no estamos en salón. Cualquiera que lo haya visto, le manda la foto a los compañeros. Entonces yo quedé aquí, menos 32, 1 sobre infinito, porque cuando usted trabaja con infinito le da infinito. Menos 1 sobre 3 por 1 me da 3 más 1. Aquí tengo menos 32. Cuando se divide 1 sobre infinito me da 0. Menos 3 por 1 me da 3 más 1 cuarto. Y tengo menos por menos me da más. 32 entre 4 me da 8. Como me da un número real, existe el límite, decimos que la serie es convergente por el criterio de la integral. En la próxima clase, si Dios quiere, tenemos que explicarle otro ejemplo de este criterio. El criterio de la razón de Cauchy, que es lo último que tenemos para el parcial, usted lo va a recibir en un video. De esta serie o de este criterio, vamos a ver después otro ejemplo, pero no va a ser posible hoy porque el internet, el celular, se está cayendo. Dígame. A un estudiante que él dice que él grabó la clase de hoy, que usted le dé el permiso de subir a YouTube para que los demás puedan repasar. Pero ¿cuál es? ¿Qué la va a subir? Sí, él dice que usted le da el permiso para que la suba al grupo. Que la mande al grupo, se le va a pasar la lista. Entonces, ¿qué es lo que la manda al grupo? ¿Está pidiendo permiso? Mamá, para eso mandando el link privado. ¿Para eso subirle a YouTube? Sí, y mandando el link privado. No hay problema, no puede repasar. No hay problema. Entonces, en la próxima, mis hijos, voy a explicarle otro ejemplo de la integral, del criterio de la integral. Y estén atentos, entonces, a lo que es la primera práctica que ustedes van a recibir, que si Dios quiere va a ser el próximo miércoles, a menos que se presente alguna eventualidad. ¿Ok? Entonces terminen este ejercicio. Les deseamos de antemano buena suerte. Excusen, ustedes saben que estamos en vivo y que muchas veces las circunstancias no dependen de uno. Dependen de lo que Dios quiera que se haga y de lo que podamos hacer desde acá. Simplemente estamos para servirle.